Alcaldes del país recibieron del Ejecutivo desembolso por 34 millones de dólares, equivalente al 1% de aumento del FODES. Dirigentes de Concertación Nacional presentan libros con firmas al Tribunal Supremo Electoral para su legalización. Policía desarticula peligrosa estructura delictiva que operaba en el oriente de la capital. Medio Ambiente da a conocer pronóstico de la situación climática para los próximos 3 meses en el país. Y miles de estudiantes indocumentados en California podrán obtener préstamos y becas para continuar sus estudios. Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2. Información en serio.